Bien, mis chicas y chicos, entonces vamos a tejer esta belleza el día de hoy. Aquí están los materiales. Ustedes pueden utilizar cualquier grosor de hilo y cualquier grosor de gancho, siempre y cuando sea acorde al grosor de la lana que ustedes estén utilizando. Entonces vamos a comenzar tejiendo nosotros por acá lo que es nuestro nudo mágico. El nudo mágico, para las que no lo saben, miren, vamos a traer acá, pasamos y formamos esta X acá en nuestros dedos. Vamos a agarrar el hilo que está en la parte de abajo, lo voy a subir acá, ¿eh? Y el que está arriba, vamos acá, le doy la vuelta, ¿eh? Lo puedo jalar acá, que no hay problema, lo vengo y lo paso por acá. Y ya tengo mi anillo mágico. Ahora, en el centro de este círculo o anillo mágico, vamos a trabajar lo siguiente. Voy a levantar una, dos y tres cadenitas que me equivalen al primer punto. Luego de aquí vamos a hacer un semi abanico. Miren, vamos a tejer uno, dos puntos, voy a dejar una cadenita de separación y uno y dos puntos. Les explico qué es lo que tengo por acá. Tengo estas tres cadenas que equivalen al primer punto, que va a ser el punto que va a ir en la orilla. Esto va a ser toda la parte de la orilla, pero al tejer esto, cuando vengamos de regreso, cerramos en la tercera cadena con un punto alto. Ya tengo el primero, entonces voy a dejar una, dos cadenas de separación y repito lo mismo acá. Un punto alto, un segundo punto alto, una cadenita de separación y otros dos puntos altos. Uno y dos. Esta es lo que es la parte del centro de nuestro tejido. Miren, aquí está la separación y aquí está lo del orilla. Donde nosotros vamos a ir aumentando va a ser en este punto y en este otro en cada vuelta que vayamos realizando. Vuelvo a tejer una, dos de separación y repito lo mismo que tengo por acá. Dos puntos altos, una cadena de separación y tres puntos altos al final, porque recuerden que lleva uno aquí en la orilla. Entonces lo voy a realizar. Uno, dos, cadena de separación. Uno, dos y colocamos un tercero que es donde cerramos todas las vueltas. Ya luego que lo tenemos, solo jalo por acá y ya tenemos nuestro inicio para realizar este tejido o este chal o chalina que estamos realizando el día de hoy. Ya luego que tengo esta parte por acá, voy a levantar una, dos y tres cadenitas, voy a girar el tejido y voy a buscar el centro que está por acá de la cadenita que íbamos dejando de separación. Miren, aquí la tenemos. Y ya luego que lo tengo, voy a repetir el tejido. Una, dos puntos altos. Voy a repetir con una cadena de separación. Y vuelvo a colocar otros dos puntos altos. Uno y dos. Bien, ya luego que tengo nosotros los aumentos, los vamos a ir realizando en el segundo punto de cada abanico de la vuelta anterior. Entonces voy a dejar acá una, dos cadenas de separación. Y voy a ir a este primer punto del último. En este último del abanico de la vuelta anterior, antes de dejar las dos cadenas de separación, y voy a tejer un punto alto. Vuelvo a dejar una, dos cadenas de separación, y ahora me voy al otro punto del otro abanico acá, que está en el centro,
Y ya tengo nuestro segundo punto alto. Una, dos cadenitas. Y acá en el centro, donde dejé la cadena de separación, vuelvo a repetir lo mismo. Una, dos cadenas de separación. Perdón, una cadenita de separación. Y vuelvo a tejer otros dos puntos altos. Uno. Y dos. ¿Ven? Nuevamente, ya luego que tengo este abanico del centro, una, dos cadenas de separación y en el último punto del abanico de la vuelta anterior, antes de dejar las dos cadenas de separación, un punto alto, una, dos cadenitas de separación y vamos al siguiente punto. Dejo una, dos de separación nuevamente y voy a ir acá donde dejaba la cadena de separación y repito el abanico. Una, dos, cadena de separación. Una y dos, no dejo cadenita y voy a cerrar donde estaba la tercera cadena por acá. Y ya tengo la segunda vuelta. Acá es donde nosotros vamos a ir dándonos cuenta cómo se nos van a ir abriendo espacio. Miren, este abanico va a ir igual, este va a ir igual en la orilla y este va igual acá en esta otra orilla. Ya saben que los aumentos los realizamos en este punto, estos los tejemos normales y volvemos a tejer en este punto el abanico en el centro. Se los repito, levantamos acá una, dos, tres cadenas. Giro el tejido, vamos al centro de este abanico y tejemos de la misma forma. 1, 2 puntos, voy a hacer una cadena de separación y acá donde mismo voy a tejer otros 2 puntos altos. 1 y 2. Luego que tengo el abanico, una, dos cadenas de separación y en el segundo punto de este abanico de la vuelta anterior un punto alto. Miren, aquí ya se nos va abriendo otro espacio. Una, dos cadenas de separación y en el punto que ya tenemos acá colocamos otro punto alto. Una, dos de separación. En el siguiente punto que tenemos de la vuelta anterior colocamos otro punto alto. Una, dos cadenas de separación y vamos a este primer punto que tenemos del abanico del centro y tejemos otro punto alto. Una, dos cadenas de separación y vamos al centro del abanico y lo repetimos de la misma manera. Uno, dos, cadena de separación. 1 y 2. Ya luego que tenemos el abanico del centro, voy a repetir y una, dos cadenas de separación y vamos a ir a este segundo punto del abanico de la vuelta anterior y tejemos un punto alto, una, dos cadenitas, vamos a tejer el punto tal cual como está en la vuelta anterior. Una, dos, vamos a tejer el siguiente punto a como está, a como lo traemos de la vuelta anterior. Una y dos, y vamos a tejer acá en el primer punto del abanico de acá de la orilla. Una, dos cadenas, y vuelvo a repetir el tejido del abanico. Uno. Y dos, cadena de separación. Una. Y dos. Y sin dejar cadenita, vamos acá y picamos en la orilla, ¿eh? Y tejemos el otro punto alto.
Y de esta manera nos tiene que ir quedando. Miren, si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos levantando, hacemos el abanico. En este punto del abanico tejemos dejamos dos cadenas, pero en este punto del abanico un punto alto. Dos cadenas, tejemos los puntos de manera normal. Dos cadenitas, en este primer punto tejemos otro. Hacemos el abanico, tejemos otro acá, dos puntos. Y así vamos tejiendo hasta que el tejido se nos va abriendo en esta parte. Los abanicos del centro y la orilla siempre va de manera igual. De manera que nos quede de esta forma. Miren, así nos tiene que ir quedando todo el tejido. Miren cómo lo fui realizando. El abanico aquí siempre lo traemos y los de la orilla siempre van. Acá en estas partes es donde el tejido a nosotros se nos va abriendo. Así ustedes van a seguir vuelta tras vuelta hasta que tengan todo el tamaño que ustedes necesiten para este tejido. Yo les voy a explicar una última vez. Miren, conforme ya lo llevamos más grande, ya el tejido ya se nos va marcando qué es lo que queremos diseñar. Vamos a esta última vuelta que les voy a enseñar para que ustedes comprendan mejor. Una, dos, tres. Giro el tejido, vamos al centro del abanico y lo tejemos igual. Una, dos, voy a dejar una sola cadena de separación acá entre el abanico nada más. Una y dos. Recuérdense que este diseño es único, no lo van a encontrar en ninguna otra parte. Ya luego que tejí el abanico, dejo una, dos cadenitas de separación y me voy a ir al segundo punto de estos abanicos que tengo en la vuelta anterior. Voy a picar acá y ya tengo el punto alto. Y arriba ya dejé las dos cadenitas y vuelvo una, dos cadenitas y vuelvo a tejer los puntos de la vuelta anterior tal cual como están en el tejido. Una, dos. Aquí tenemos otro punto. Una, dos y aquí vamos con el siguiente punto. Una y dos y aquí vamos con el siguiente punto. Una, dos cadenitas y miren, acá tengo el abanico del centro, entonces voy a picar en el primer punto y voy a tejer el punto alto. Una y dos y vamos a ir al centro y vamos a repetir el abanico. Uno, dos, cadenita de separación. Uno y dos. ¿Ven? Y vamos y repetimos lo mismo. Una, dos cadenitas de separación, cargamos el gancho y voy a picar en el segundo punto del abanico de la vuelta anterior, punto alto, una y dos y repetimos todo hasta llegar aquí a este último punto. Miren, aquí yo ya avancé otro poco y ustedes van viendo cómo se nos va a ir abriendo el tejido en estas esquinas. Ya cuando ustedes tengan el tamaño que ustedes deseen, aproximadamente desde acá para abajo 1,5 metros, algo así aproximadamente, ya van a ubicar ustedes los puntos que van a utilizar para realizar la decoración. ¿Y cómo les tiene que quedar? Les tiene que quedar el abanico para poner un abanico acá de 7 puntos, un punto alto, abanico, punto alto, abanico, punto alto, abanico, punto alto y el abanico acá. De esta manera les tiene que quedar. Ya cuando tengan ustedes acá, les tiene que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les tiene que quedar acá en número par. En número par les tienen que quedar los puntos que quedan solitos acá para que les cuadre la forma que nosotros vamos a tejerlo. ¿Ven? Y ya la terminación, cuando ya lo tengamos, de esta manera, como yo ya lo tengo por acá, vamos a hacer esta bonita terminación, dejando siempre un punto sin tejer en el centro. Entonces, como les estoy explicando, lo vamos a realizar de esta manera. Uno, dos
y 3. No dejo cadena de separación. Y acá en el centro de este abanico ahora voy a poner 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego que tengo los 7 puntos altos, una cadena de separación y me voy al punto inmediato que está acá y lo voy a tomar en relieve por el derecho. Cadenita de separación. Voy a dejar uno sin tejer y me voy al siguiente y vamos a hacer este 1, 2, 3, 1, 2 cadenitas de separación y vuelvo a colocar 1, 2 y 3. Nuevamente cadenita de separación. Vuelvo a dejar uno sin tejer y en el siguiente punto lo tomo en relieve por el derecho. Cadenita. Dejo uno sin tejer, me voy al siguiente. Y vamos con 1, 2 y 3. Dos cadenitas de separación. Una, dos. Y 3, cadena de separación, dejamos un punto, me voy al siguiente, lo tomo en relieve por el derecho, cadenita, dejo uno, me voy al siguiente y vuelvo a repetir lo mismo. 1, perdón acá, llevo 1. 2, 3, dos cadenas de separación y vuelvo a repetir otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3, cadena de separación, dejo uno por en medio y punto alto en relieve. Cadenita. Este punto lo dejo sin tejer y me voy directamente al abanico del centro, tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadenita de separación, dejo este primer punto sin tejer y me voy al siguiente y lo tomo en relieve. Y de esta manera yo tengo que ir tejiendo acá hasta llegar a este abanico y poner los 7 puntos altos y cierro en la tercera cadenita de acá. Ya cuando tengo los 7 de acá, vengo y en este último punto alto. Y ya tengo la primera vuelta. Todas las vueltas ahora van a ir de la misma manera. Aquí tejiendo siempre 7, este punto en relieve, pero como ahora el tejido nos va a quedar al revés, lo vamos a tomar en relieve por el revés para que nos quede siempre el relieve en el mismo lado. Miren, de esta manera. Voy a levantar 1, 2 y 3. Voy a girar el tejido y vamos a ir a buscar acá el punto número 4. Recuerden que tenemos 7, buscamos el del centro que sería acá y volvemos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7. Ya tengo los 7 por acá. Dejo cadenita.
Ahora, como yo quiero que el relieve de este punto me quede siempre hacia el mismo lado, ya no lo tomo en relieve por el derecho, sino que lo voy a tomar por el revés. Miren, ya solo dándole la vuelta al tejido para que nos quede el relieve por el mismo lado. ¿Ven? Y vamos a seguir repitiendo lo mismo. Cadenita y ya el tejido acá solo es de repetirlo. Uno, dos, 3, 1, 2 de separación, 1, 2 y 3, cadenita, tomamos el punto en relieve por el revés, cadenita y volvemos a realizar 1, 2, 3, 1, 2 cadenas de separación entre los puntos que están formando este abanico. 1, 2 y 3. Y así vamos a ir repitiendo. Cuando lleguemos al abanico de acá del centro, buscamos el punto del centro y ponemos 7 puntos altos. Y lo mismo hacemos acá, 7 puntos altos y terminamos en este punto del final. Esto le van a realizar ustedes unas 4 o 5 vueltas. Si ustedes miran que el tejido se está encogiendo, pues acá en el centro ya le cambian de 7 a 9 puntos. Si miran que les hace más falta, pues ya en la siguiente vuelta ya no ponen 9, sino que ponen 11. Solo en esta parte del centro. Lo demás ustedes lo pueden tejer igual que acá es donde a nosotros nos va a ir afectando lo que es el tejido. 5 vueltas o 4 y ya les queda el resultado de esta manera. Miren como yo lo tengo acá, miren qué bonito lo tengo, y así nos va a quedar este bonito tejido. Así que si les gustó, pues como siempre apóyenme en el canal suscribiéndose. Solo es de darle clic al botoncito rojito que está aquí donde dice suscribirse. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. También ayúdenme a compartir los videos en sus redes sociales. Déjenme su comentario aquí para ver qué tal les pareció el tejido. Regálenme un like y como siempre también las invito a suscribirse y ser parte de mis redes sociales en Facebook. Me encuentran como Luis Mauricio Duarte Miranda. En la fanpage o la página oficial del canal también en Facebook nos encuentran como El Rey del Crochet y en Instagram me encuentran como Manualidades La Manita Feliz. Yo me despido y nos vemos hasta el próximo video que ya tengo preparado especialmente para ustedes. Chao.